¡Hola, pequeños lobitos! Soy Alex Gamer y os doy la bienvenida a esta nueva serie de Sonic que estrenamos aquí en el canal, que es ni más ni menos que Sonic Chaos, conocido en Japón como Sonic y Tails. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, como bien estaréis viendo, los protagonistas de este juego son Sonic y Tails. Por algo en Japón se llamó Sonic y Tails. No hace falta ser un genio para darse cuenta de eso, ¿verdad que no? No, me dicen por producción que no hace falta ser un genio para darse cuenta de eso. Y bueno, comenzamos junio, el mes azulado, ¿no? Como lo llaman algunos, el mes de Sonic, porque, como bien sabréis, el 23 de junio es el cumpleaños de nuestro querido y simpático Erizo, y por tanto, como de costumbre, en el canal de Alex Gamer dedicamos junio exclusivamente, salvo alguna que otra excepción, a Sonic. Y tenía muchas ganas de traer este Sonic Chaos aquí al canal, ¿no? Tenía muchas ganas de traerlo, así que... Aunque creo que hace unos años lo traje, pero a modo de directo. Creo recordar que lo traje a modo de directo. No sé, tengo... Mi memoria es como la de Dory, ¿no? De Buscando a Nemo. Así que, no sé, no sé. Ya lo miraré si realmente fue así o fue otro juego, no lo sé. Bueno, le damos cañita al Sonic Chaos. ¿Y por qué no? What the fuck? Vale, tengo que saber cómo son aquí los controles. A ver. Ah, vale, con la cruceta eliges al personaje y con estos botones eliges, o sea, es para hacer las acciones, ¿no? De dicho personaje. Vale. Tengo una idea, lobitas y lobitos, a ver qué os parece. Tengo pensado hacer lo siguiente. Vamos a darle el mismo protagonismo tanto a Sonic como a Tails, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en el primer nivel, ¿vale? En el primer episodio, la primera zona, la jugaremos con Sonic. Y la siguiente, la vamos a jugar con Tails, ¿de acuerdo? Es un poco rollazo para mí porque tengo que jugar dos partidas distintas, una con Sonic y otra con Tails, pero... ¿Qué cojones? La vamos a hacer así, ¿de acuerdo? Para darle el mismo protagonismo a ambos personajes. Por algo, el juego, vuelvo y repito, en Japón se llamaba Sonic y Tails, ¿vale? Así que este primer episodio lo jugaremos con Sonic y el segundo episodio, en el siguiente nivel, lo jugaremos con el zorrito Vidas Infinitas, ¿de acuerdo? Así que venga, Sonic, empezamos contigo. ¡Vamos allá! Turquoise Hill Zone, zona turquesa. Interesante nombre. Vale, con este saltamos. Bueno, ya veréis que el juego, a diferencia de otros juegos de Sonic de los 90, es muchísimo más fácil de superar. De hecho, yo este juego hará cosa de 2 años o así. Sí, hace 2 años. La primera vez que fui a la Madrid Gaming Experience. Vaya por Dios, fallé el salto. Me lo pasé en una mañana. Tenían una Master System conectada con el Sonic Chaos y yo dije, bueno, no tengo nada mejor que hacer, así que me pongo aquí, juego a este Sonic de la Master System, a este Sonic Chaos y ya está. Va a pasar el rato y me lo pasé, Espérate, ¡ay! ¡Vale la leche! Bueno, no importa. Y me lo pasé en una mañana, pasando el rato ahí en plan, bueno, no tengo nada mejor que hacer. Y tú jódete. Y decidí pasármelo. Venga, anillos. Anillos para el chache. Anillos para Sonic, que es el verdadero señor de los anillos. Vale, chiste malo, perdón. Loopings vertiginosos y dramáticos. Y casi me caigo, pero lo conseguí superar. Apártate del medio, Eggman. A ver qué nos dan. Vale, el anillo me parece que nos dan... No sé si nos dan 10 anillos más. A nuestra puntuación. Sí, creo que sí. Porque hemos terminado con 59 anillos y aquí en el total nos han dado 69. O sea que nos dan 10 anillos más si al pasar el panel de meta aparece un anillo. Vale. Por cierto, quiero comprobar una cosa. Quiero comprobar ahora una cosa. Que esto lo descubrí. Vamos, esto lo tengo entendido por parte de Tailsnik. Es que si me pongo aquí y hago el super peel out, al cabo de un rato aparecen como unas estrellas alrededor de Sonic. Y durante el tiempo en el cual vamos corriendo con esas estrellas, somos invencibles. Pero no me aparece ninguna estrella. No aparece ninguna estrella alrededor de Sonic. A ver, vamos a soltar.
Pues no, no me ha salido el truco que dijo Tailsnick. Compañero, me parece que... O me has dicho mal... El truquito... Para poder hacerlo, o yo lo he hecho mal, o había que... Porque yo he mantenido pulsado el botón. A lo mejor es que había que... Pulsarlo constantemente, o no sé. No sé, pero algo ha salido mal. ¡Y va la leche! A ver, espérate, espérate. ¡Ahí va! ¡Joder, Sonic! ¡Da media vuelta, jodido! A ver. Ahí está. ¡No, pero! ¡Tío, se me escurre, el personaje! Como si tuviera... aceite en los zapatos. A ver. Vale, quieto ahí. No te me caigas. Eso es. A ver, voy a poner una cosa. ¡Ay! Casi llego. Una vez más, una vez más. Y si no llego, pues adiós. No, no llego. Vale, pues que le dé. Yo voy a seguir para adelante como los de Alicante. ¡École! ¡Perfecto! ¡Uy, cuidado! Con este Puzz Bomber. Aunque obviamente la versión de Master System, que también salió para Game Gear este juego, por cierto, para quien no lo sepa. Bueno, de hecho, todos los Sonic de Master System salió para Game Gear. ¿Qué coño estoy diciendo? ¡Ahí va! ¡Que me voy para atrás! Quita, estúpido. Eso sí, os digo también una cosa muy importante. Este juego, ¿vale? No me voy a... ¡Uy, mira un Flicky! El Flicky no sé qué es lo que hace. No me voy a parar en buscar las esmeraldas ni nada de eso, porque es un coñazo como una casa. Es pasármelo con los dos personajes para darle un poco de diversión a esta serie y ya está. O sea, no me empecéis diciendo, Alex, pero no has conseguido estas esmeraldas y no sé qué, no sé cuánto. Me da igual las esmeraldas, que le follen las esmeraldas. Así de claro lo digo. Yo quiero pasármelo, divertirme, divertiros a vosotros también, por supuesto, y ya está. Y San se acabó. Quiero disfrutar a pleno pulmón de este maravilloso juego de Master System, lanzado más tarde para Game Gear. Que de hecho, vuelvo y repito, los juegos de Sonic que salieron para Master System luego salieron para Game Gear. De hecho, diría que hay más juegos de Sonic para Master System que para Game Gear. Vale, aquí tenemos el primer jefe, que por cierto, a diferencia de otros juegos de Sonic, el primer jefe, ¿vale? Bueno, el jefe del nivel no es Eggman, ¿vale? Es un robot de Eggman. A Eggman nos lo enfrentamos, pero en el último nivel. Vale. Pues primera zona de Sonic Chaos completada. Y a ver si nos dan un continuo. No, no nos dan un continuo. Bueno, pero lo importante es que lo hemos conseguido. Vale, Gigápolis. El vídeo se nos ha hecho bastante más cortito de lo que yo pensaba. Así que voy a hacer una cosa, lobitos. Voy a hacer una cosa. Vamos a pausar. Y esta segunda etapa la vamos a hacer con Tails. En el mismo episodio, sí señor. ¿Por qué? Porque somos así de chulos. Así que ahora seguimos. Bien, lobitas y lobitos. Aquí estamos en Gigápolis Zone Acto 1. Y ahora sí, estamos con el señor Tengo Vidas Infinitas. Usease con Tails. Ahora le toca el turno a Tails. Me mola el spray de Tails, ¿eh? Es súper cookie. ¡Qué chulada! ¡Épale! He visto por aquí un muelle, que esto nos puede llevar a algún sitio muy interesante. Sí, a un escarabajo asqueroso. Toma, asqueroso. No me gustan los bichos. Toma. ¡Oh, oh! No sé cómo he hecho ese combo breaker, pero me alegro. A ver, vamos a irnos por aquí. Eso es. A ver, por este tubito, a ver qué hay. Bueno, podemos llegar incluso saltando con Tails. Una peculiaridad... Cuidado con este escarabajo. Toma. Una peculiaridad de este Sonic Chaos es que... Sonic y Tails tienen habilidades distintas. Por ejemplo, Sonic es más rápido, pero Tails, aunque es más lento, tiene una función bastante interesante. Que en un rato os la voy a enseñar. Y casi te doy. Bueno. Te dejo vivir porque soy Tails y... Y soy más cookie que Sonic. ¿Y eso qué coño tendrá que ver, Alex? ¡Uy! Menos mal que tiene la invencibilidad ahí. Porque si no, me como esos pinchos, pero con patatas. Con patatas me como los pinchos. Venga, lo voy a enseñar. ¿Qué habilidad tiene Tails que Sonic no tiene? ¿Cuál va a ser si no?
La de volar, por supuesto. Durante un intervalo de tiempo... que casi me como ese bicho. Tails puede volar. Pero, ¿tú otra vez? Quita, bicharraco. Durante un intervalo de tiempo, eso sí. ¡Volar! Y esta vez inicié a utilizar las colas. Llegamos finalmente a la meta y a ver qué nos dan. Bueno, 10 anillos. En vez de contarnos 60, nos cuentan 70. Algo es algo. Por ir una cosa muy rara. Hemos empezado la partida con Tails con 4 continuos. Supongo que con Tails será el modo fácil. Porque con Sonic no tenemos ningún continuo, pero con Tails sí. ¿Qué pasa, Sega? Ahora le das... Ahora tiene más favoritismo con Tails que con Sonic. ¿Eh? ¿Eh? Muy bonito lo que le haces a tu mascota. Le das más... le das más favoritismo al zorrito que al ericito. Muy mal eso, Sega, muy mal. Ya tendremos... palabras tú y yo, Seguita. Seguita. O sea, le das más protagonismo al erizo. Y ahora al zorrito, pero a Knuckles no, a la equina que le den. Muy bonito. Eso no se hace, Sega. Eso no se hace. Bueno, ya, Alex, deja hacer el gilipollas y continúa. Espérate, vamos a irnos por aquí, a ver. Esta plataforma está... Si está aquí, será por algo. Si está aquí, será por algo. O tal vez no, cuidado. Voy con estos pinchos, sáltalos. Muy bien, Tails, excelente. A ver. Ajá, sabía que ese muelle me llevaría a algún lugar interesante. Tails, si agarras ese muelle, me harías un gran favor. Gracias. A ver. Dame estos anillitos, que los quiero. Muchas gracias. ¡Épale, un momento! Por aquí arriba seguro que hay algo. Seguro, seguro. Ah, pues no, no hay nada. Pues no hay nada, Alex. Te comes tus palabras. ¡Uy! Por los pelos esquivo a ese... a ese bicho. Este sí te lo comes. Toma ya. Ah, mira, a ver si nos dan una vida extra. Ah, pues no. Hemos regresado a los 4 anillos. A lo mejor esto pasa igual que con el Sonic 1 de Master System. Sí. No hay que superar los 99 anillos, porque como consigas más de 99, el conteo de los anillos regresa de nuevo a cero. Y es como si no hubieras conseguido ninguno. Así que recuérdales, mucho cuidado con eso. Vale, lo tendré en cuenta. Eso no me... vamos, no lo recordaba en este Sonic Chaos. ¡Sonic Chaos Control! Perdón. Uy, Tails, que te caes. Que te caes, chavalín, que te caes. Bueno. A ver. Tira para arriba. Deja hacer el Michael Jackson. ¿Listo por aquí? ¡Ay! Bueno, vamos volando. No pasa nada, vamos volando. Coño, no llego. A ver, saltando. ¡Ah! O sea, no llegas volando, pero saltando sí. What the fuck. Ah, mira, esto es una invencibilidad, genial. Vale, una invencibilidad para el jefe. Hostia, este enemigo salía en cuidado. Es un enemigo que aparece, uy va, que aparece también en... Bueno, ya está, nos lo cargamos, a ver si consigo el anillo, perfecto. Aunque me parece que el anillo no cuenta aquí para nada. Sale también en uno de los... es uno de los jefes de Knuckles en Sonic Mania, creo que sí. Creo que sí. ¡En fin, lobitos! Con esta victoria de Tails en el segundo nivel de Sonic Chaos, lo dejamos por ahí, ¿de acuerdo? Y ya en el siguiente episodio continuamos con la aventura de Sonic y Tails en Sonic Chaos. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis, dadle un buen me gusta, suscribiros al canal, agregadme en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y nada, aquí lo dejamos. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.